desde 1940 aquí en Tumilco, vivió una familia y esa familia tuvieron dos niños, pero uno de ellos, ahí no sé cómo salió, que nació güerito, de ojos verdes, muy bonito el niño, la verdad, precioso, ¿de qué? Así que todo el mundo lo quería y todo el mundo lo quería cargar y todo el mundo quería tenerlo y todo el mundo le quería hacer mil cosas, ¿no? Porque era el niño que le querían dar regalos y todo. Por caso que el niño, ese era mucha tentación. Las cepas son espíritus de la tierra. Custodian los cerros, custodian los bosques, custodian el monte, ¿sí? Pero también cuando se enamoran o les llama la atención a alguna persona, ya sea adulta o niño, pues el enamorarse de ellos es llevarlos a la muerte. Ese es el amor de la tepa, porque la tepa vive abajo de la tierra y ella no, si se enamora de alguien, pues no se puede casar, no se puede vivir con él. Tiene que llevarse el alma con él. Lo tiene que matar. Entonces pasó ese día, era ya después del mediodía, para que entiendan lo que se hacen las tepas, en los montes, los campesinos, y muchos de ustedes saben que a partir de las 12 hay que regresar a casa. O dígame que no, don Alejandro, ahí está, sentado. A las 12, de las 12 a las 2, los campesinos, los ganaderos, los vaqueros tenían que regresar a casa, porque de las 12 a las 2 las tepas salen a guisar y a enamorar, ¿sí? Entonces, esta familia descuida al niño. Era la 1 de la tarde, a mitad, cuando las tepas salen, ¿sí? Y se apasionan. El niño corrió en el jardín, corrió tanto el niño que se cansó y estaba así como ese árbol de mango, era una piocha que daba una sombra preciosa y el aire así, porque esa familia vivía así en una lomita, como las que hay aquí, ¿sí? Y entonces el niño, había pasto como aquí, y que se tira el pasto y que se duerme a la 1 de la tarde. Pues ahí estaba la tepa ya lista para llevarse el alma del niño, ¿sí? Entonces lo empezó a enfermar. Bueno, despertó, la mamá se lo llevó, pasaron 2-3 días y el niño empezó a enfermar y enfermar y enfermar, porque no comen, no toman agua, se les va todas las fuerzas y empiezan a adelgazar, y empiezan a vomitar, ¿sí? Entonces la señora ya no sabía, la llevó a un doctor, le dijeron que estaba bien, que no tenía nada el niño. Y entonces, pues ya toda la gente le decía, llévenlo con una curandera, ¿sí? Con una curandera. Ella le va a curar, los doctores no lo pueden hacer. Tienen que llevarlo con una curandera. Lo llevan con la curandera ya casi muerto el niño, ¿sí? Llegan con la curandera y le dice la curandera, me lo hubieran traído antes. Siempre dicen, así va, pero así dice, me lo hubieran traído antes. Y entonces ya la señora le hace un remedio, le hace un ritual y todo para sacarle todas esas energías. Y se lleva a los niños, porque esos niños, ahí viene la tepa, se los va a llevar, ¿sí? Y entonces la tepa es una persona muy terrenal, es del bosque, del agua, de la tierra, ¿sí? Y entonces la señora fue a ver la bandera, pero no se curaba el niño, lo llevó otra vez. Y la curandera le dijo, ¿sabes qué? Es un amor de una tepa, que no lo deja. Si no le hacemos esto, el niño dentro de 2-3 días va a morir y el alma se lo va a llevar a la tepa, ¿sí? Entonces pues la señora se espantó. Y entonces empezaron a hacer los rituales y todo, y nada, el segundo día. Incluso la curandera se fue a vivir a la casa de la familia para salvar al niño. Entonces la curandera dijo, ¿sabes qué? Las tepas son muy asquerosas. Las tepas siempre traen agua. Les gusta la naturaleza, les gusta lo verde, pero no les gusta
las cosas sucias, lo que huele mal, ¿sí? Son muy limpias. Entonces, para engañar a la Tepa, le dijo, tienen que pintar al niño con carbón. Agarran al niño y les hacen carbón y empiezan a pintar de negro, de negro, de negro, de negro, para que la Tepa no lo conociera. ¿Sí? Pero ¿qué creen? Que la Tepa lo conocía y decía que esa alma era ese niño. Ya llegaba el tercer día y el niño estaba a punto ya de morir. Y estaba a punto de morir ese niño. Colgaron un pan. Y entonces dijo la Tepa, con este remedio, no lo hicieron, dijo la curandera, perdón, con este remedio lo tienen que dejar. ¿Sí? Esperaron, le metieron comida al niño. ¿Para qué creen? Para que el niño pudiera hacer popó. ¿Sí? Y entonces el único remedio era que el niño comiera su propio popó. ¿Sí? Entonces la curandera hizo eso. Entonces llevó el trastecito de popó y el niño ya estaba así, casi muerto, muerto, ya todo aguadito, y se lo dieron a comer poquito. Y entonces la Tepa, cuando vino su espíritu de la Tepa, si lo sintió, sintió el olor. Y la Tepa dijo, no, ese no es lo que yo quiero. Y entonces la Tepa empezó a retirarse del niño, se fue, y ahí estaba el niño ya en la cama, poco a poco. Se fue la Tepa y el niño empezó a abrir los ojos, empezó a hablar, le gritó a su mamá, ¿sí? Y ya la mamá fue corriendo, le dio agua, el papá lo abrazó y todo, ¿sí? Y ese niño, ¿qué creen? ¿Qué creen que le pasó al niño? Se salvó porque la curandera le hizo el remedio y lo salvó. El niño empezó a comer, a tomar agua y todo, y ahora ese niño ya es un adulto grandototote, fuerte, 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 tiene otros hijos. ¿Y qué creen que hace ese niño ahora que es papá? ¡No! ¡Cuida a los niños! Si los niños se duermen abajo de un árbol, va a llegar la Tepa y se los va a llevar. ¿Sí? Esa es la leyenda de una Tepa con el alma de un niño. Gracias.